Joel Torres para Contralona, y me place tener en este momento a alguien que tuve la oportunidad de conocer hace varios años atrás en WrestleCon y que me alegra ver el éxito que está teniendo actualmente en la lucha libre a nivel mundial. Y ella es la actual campeona femenina de NWA, Thunder Rosa. ¿Cómo tú estás? Me alegro verte. Pues bien ocupada, ya me agarraste bien ocupada, pero ya me tienes rogando como 3 semanas, así que no, ya. Porque esta semana voy a estar bien ocupada. Gracias a Dios, nos está yendo muy bien. Uh-huh. Y aquí seguimos representando la lucha libre, la lucha libre femenil con todo. Y se nos dio la oportunidad de hacerlo la semana pasada. Y estoy muy contenta de los resultados. Óyeme, y mucha gente sigue hablando sobre ese encuentro, sin duda alguna un encuentro para la historia, campeona de NWA como tú, campeona de AEW y Karrueche, incluso el mismo Tony Khan habló muy bien de ese encuentro y te quiero preguntar, ¿qué te pareció a ti este nivel de competitividad que tuviste este pasado sábado en All Out? Y el resultado, a pesar, ¿verdad?, de que quizá no te llevaste a la victoria, pero el resultado de este logro como tal. Bueno, o sea, no tengo ni palabras para describir cómo me siento y cómo me siento de haber representado a la compañía de NWA. Pues lo hice con todo. Yo desde el principio, desde que hice el promo, yo dije que era lo que iba a ir a hacer y fui y lo hice. Uh-huh. Y la gente sigue hablando después de 3 días. O sea, ahí te das la cuenta de la calidad luchística que tenemos en NWA. Porque ahí somos luchadores, ahí somos pro wrestlers. Nosotros nos da mucho gusto decir que vamos a decir historias. Ahí en NWA se crean leyendas y ha sido así en 100 años. Se han creído leyendas de la lucha libre. Entonces me da un gusto ser parte de esto y ser parte de que estoy creando una historia nueva en el libro de la lucha libre femenil de NWA. Y con esta pelea que tuve el encuentro que tuve el sábado, ahí otra vez les demostré por qué la gente debe saber quién soy yo, quién es Thunder Rosa y por qué soy la campeona de NWA. Sé que tiene la correa ahí contigo, es la cosa. De verdad, tengo que decir que yo creo que para todos los latinoamericanos es un privilegio que representes la división femenina en esta histórica empresa NWA Wrestling. ¿Qué significa para ti como talento mexicano tener, o poder más bien brillar y representar tus colores en los Estados Unidos y a nivel mundial? Pues me da mucho orgullo, pero me da mucha tristeza porque en México pues no me siguen muchos, ¿verdad? Yo aquí crecí y me desarrollé en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es mi segunda casa, es mi segundo país. Y yo adoro ser mexicoamericana ya porque soy ciudadana americana. Y este país me ha dado todo lo que yo he soñado y me sigue dando todo lo que yo quiero y deseo. Se me sigue dando, gracias a Dios. Pero ser una representante latina aquí en Estados Unidos es grandísimo. O sea, estas oportunidades han sido grandísimas y muchas de mis compañeras que son de México, que son luchadoras, que han estado todavía batallando, luchando al más posible, no se les han dado, pero a mí, no importando, te digo, de qué origen soy, si tengo o no tengo dinero, de dónde vengo, a dónde voy, yo aquí siempre vengo a representar mi país, vengo a representar a las mujeres y las vengo a representar con orgullo, porque yo creo que tener esto en mis manos y cuando lo obtuve fue un sueño hecho realidad. Y nosotros, mi esposo y yo, dijimos cuando yo entré a NWA que yo iba a ser la campeona de NWA y que íbamos a hacer historia. Y igual entramos, hicimos historia. Cuando fui a Japón siempre decía yo ser campeona en Japón, y todavía yo soy campeona de Japón en Tokyo Joshi Pro Wrestling. Soy la primera extranjera en la compañía en haber obtenido un título, del cual todavía aún sigo siendo campeona. Desafortunadamente no he podido defenderlo por lo del COVID, pero seguimos poniendo, digo, a las latinas en alto, a las mujeres en alto más que nada, y quiero dar el mensaje a todas las mujeres que están batallando. Yo sé que en Puerto Rico las cosas son un poco difíciles, que no hay mucha libre, que no, las mujeres no han podido sobresalir un poco más, pero no sean por vencidas. O sea,
hay muchas cosas que a nosotras como mujeres, especialmente latinas, mujeres de color, no se nos da la oportunidad porque nos ven diferente, no tenemos, no nos vemos igual que tu típica luchadora americana, ¿no? Pero eso no debe detenerte en lo que sea y debes de trabajar duro y mantenerte, mantener tus valores más que nada al 100%. Y las cosas se te deben de dar porque tú trabajas duro, no porque hagas otras cosas. No estoy que esté criticando, ¿verdad? Pero claro, claro. Ejemplo de que puedes hacer las cosas no importando qué obstáculos hay para que no las puedas conseguir. Créeme, yo soy madre, yo soy esposa, yo trabajaba tiempo completo. Han sido tiempos en los cuales que casi renuncio a la lucha libre porque siento como que no había nada para mí. Pero esos son los momentos en los cuales Dios me manda las oportunidades y dice, estate lista porque ahí vas y vas a ir duro. Entonces, es manteniendo esa mentalidad positiva y esa mentalidad que nada te va a parar. Eso es bien importante. Te pregunto, ¿verdad? Y con el mayor de los respetos, ¿has pasado por alguna experiencia en la que quizás fuiste criticada o fuiste echada a un lado durante tu carrera, que quizás puedas compartir con nosotros y cómo, qué te llevó y qué te motivó a seguir hacia adelante y mantenerte luchando como tal? Bueno, cuando estaba en Lucha Underground había mucha crítica porque yo era la más nueva de los luchadores ahí en Lucha Underground. Yo tenía, acababa de empezar a luchar, tenía un año, menos de un año y medio cuando me firmaron. Y toda la gente que estaba ahí tenía entre 7 a 15, 20 años en la lucha, ¿no? Entonces, la gente no confiaba en mí, no me daban, no voy a mencionar nombres, pero sí, o sea, me decían, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Bájate del ring, no sabes luchar. ¿Qué vas a hacer aquí? La vas a regar, o sea, mejor no estás desperdiciando el tiempo de la gente, ¿no? Comentarios así que me llegaron y me perforaron el corazón y habían días que me decían cosas así. Yo me iba y me escondía y me ponía a llorar porque no creía que nadie me viera llorando. Pero decía, ¿sabes qué? Esto debe ser para mí, pues me debe impulsar, no me debe de quebrar, me debe impulsar a ser mejor. Porque un día la gente va a saber quién soy yo y la gente va a decir, ¿sabes qué? Esta muchacha, esta morra, esta chava se puso las pilas y se puso a entrenar y se puso a hacer todo lo que necesitaba hacer para llegar a ese nivel. Y yo le doy gracias a Dios que se me hayan dado sus obstáculos y que me hayan dicho ese tipo de cosas, porque fue lo que me motivó a seguir adelante. Igual cuando yo empecé a luchar en el estado de California, en el norte de California, muchas mujeres tenían mucha envidia porque se me dieron oportunidades así, rápido. No porque yo quise, porque ahí estaban y se me dieron. Y yo nunca dije que no. Pero aún así, cuando la gente era envidiosa, cuando me deseaban de lo peor, cuando decían de lo peor, yo seguía adelante y nada más volteaba y ya, vas a ver lo que va, vas a ver lo siguiente, te va a dar más envidia. Y así seguí, y siempre he seguido así, o sea, ha habido ciertas personas que me han querido vetar, le han dicho a promotores que no me contraten, que le han dicho a promotores que no me merezco la oportunidad, pero en ese momento sí me sentía horrible y sentía que no iba, las cosas no van a mejorarse. Pero otra vez me puse a pensar, va a haber un día en el cual mi nombre va a ser tan importante y mi trabajo y el trabajo que hemos hecho todos estos años, que no importando lo que dijo la gente antes, se me va a dar la oportunidad y ellos me van a reconocer, no yo por rogarles, ellos son los que me van a reconocer. Y estuve, como decimos aquí, I stick to my guns todo el tiempo, esperando que viniera ese momento. Y así se me han dado las oportunidades y se me siguen dando las oportunidades de esa manera. Porque he trabajado duro, porque mi equipo ha trabajado duro en mis redes sociales, trabajando fuera de la lucha libre, ayudando a otra gente y representando campeonatos y representando la lucha libre femenil a un nivel arriba. Porque yo, te digo, yo no ando presumiendo que, ay, yo estoy aquí, que eso, a mí no me gusta andar de presumida. Porque como vino lo del COVID, un día lo tienes y el otro día no tienes absolutamente nada. Claro. Entonces, yo vivo el día, lo disfruto, especialmente este año he aprendido a hacer eso. Y si yo puedo dar algo a las mujeres, a las novatas, lo doy. Porque yo no quiero que vayan y que sufran lo que yo sufrí cuando yo empecé en la lucha libre. Porque así no es como tú ayudas a otras mujeres para que sigan adelante. Al contrario, tú las tienes que ayudar, las tienes que ayudar a crecer y ayudar a que ellas crean en sí mismas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crear un environment, un lugar ambiente, donde en vez de estarnos criticando, de estarnos apuñalando en la espalda, decir, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Vi tu lucha. Estás
¿Estás dispuesta o quieres escuchar lo que piensa de tu lucha? Sí, adelante. Mira, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, en vez de decir, esta estúpida no sabe qué está haciendo, si está bien, está bien idiota, ¿no? Porque así se crean las envidias, así se crean las cosas, y nosotros tenemos que cambiar, porque si no va a seguir la misma, o sea, vamos a seguir en los tiempos de Mula y de Mildred Burke, en las cuales la única persona que estaba arriba era la que estaba con el promotor, y todo el mundo ahí andaba nada más a ver qué agarra, ¿no? Y pues no, así yo te digo, yo he leído de la lucha libre femenina en los últimos, ¿qué serán? Casi 100 años, y ha sido la historia de siempre. Wow, y qué bueno que traje eso a colación porque tienes un proyecto que se llama Mission Pro Wrestling, en el que es dedicado a la lucha libre femenina. Todas estas experiencias que me cuentas fueron las que te llevaron a crear este proyecto. Y si es así, ¿qué me puedes hablar sobre Mission Pro Wrestling? Bueno, si te acuerdas que empezó lo de Speak Out hace como unos 3 meses, 4 meses más, ahí yo creo que fue a mi esposo se le ocurrió la maravillosa idea de ponerme como líder del campo. Melissa, vale, y yo, ay, híjole, sabes que tengo un montón de cosas que hacer. Pues es que hacer el cambio, ustedes lo están pidiendo, pero como tú y yo somos aquí de acción, de tomar acciones, pues hay que hacerlo, ¿no? Y ya teníamos la promoción. Mission Pro Wrestling era intergender y pues nada más por diversión, ¿no? La teníamos, porque teníamos antes Sabotage, porque a otra vez creamos estas promociones porque no habían muchos lugares para nosotros mujeres de luchar, ¿verdad? De luchar con Claro. otros. O de nada más tener un lugar en el cual se le da la oportunidad a las mujeres, a las mejores mujeres de Estados Unidos de venir y luchar, ¿no? A mí, hay otras promociones en otras partes, pero nosotros queríamos ser diferentes. Igual aquí con Mission Pro Wrestling, lo que estamos tratando de hacer es tratamos de hacer historia. Es la primera vez en la historia de la lucha libre en Estados Unidos, y yo creo que del mundo, a lo mejor, en la cual casi todos los lugares son el staff, cámaras, DJ, diseñadoras, luchadoras, bookers, agentes, todas son Todas mujeres. son mujeres. Wow. Así es. Nada Wow. más el que hace stream, pues es hombre y quién más. Creo que nada más. Pero en general, mi esposo y mi otro amigo, pues nosotros somos dueños de la compañía. Okay. Y pero yo, pues, claro, yo soy la cara de la compañía. Entonces, es algo diferente que queremos hacer. Es una manera en la cual queremos que las mujeres que vayan a trabajar con nosotros se sientan a gusto, sientan que no tienen que, o sea, que no están como, yo como siempre digo, aquí la lucha libre americana y la lucha libre en todas partes del mundo, los hombres tienen todo el derecho de todo, ¿no? Ellos son los dueños, ellos son los bookers, ellos son los que deciden a quién van a promover, a quién no, pero aquí es diferente. Muy Aquí bien. es mujer, es Robin Reed y nuestra gente es nada más y nada menos que jazz. O sea, así es. Qué brutal. Me gusta también que tienes en el proyecto diversidad de países también. Tienes a una Black Rose de aquí de Puerto Rico, tienes a Red Velvet que es colombiana y tienes, claro, varias latinas y americanas. Háblame sobre cuándo va a ser este primer evento y quiénes van a participar en adición, luchas que tengas confirmadas, etcétera, etcétera. Bueno, va a ser en septiembre 18. Ya los boletos casi están todos vendidos, gracias a Dios. Tenemos Qué todos los bueno, boletos. qué bueno. Y vamos a estar poniendo, si ustedes están disponibles y tienen extra dinero, en titlematchnetwork.com. Ellos van a ponerlo, lo van a estar haciendo stream en vivo. Nice. Las luchas que ya tenemos programadas, perdón, es que tengo que pensar en español y se me sigue. Son definitivamente la que yo estoy súper, que ya la quiero ver, es Swole y la Rosa Negra. Porque a las dos les gusta bailar, las dos tienen su, ya sabes, y la Rosa es peligrosa. Así que estoy súper emocionada de ver a mi amiga Rosa, la adoro. Esta es una oportunidad para mí en traerla y para que el mundo vea quién es ella, porque se me hace tan estúpido que mucha gente no sabe quién es o no la han conocido, no la han visto luchar. Para mí es una de las mejores luchadoras del mundo y me encanta cómo lucha, me encanta su actitud, nunca se echa para atrás y la adoro porque te digo, es una amiga y estoy tratando de definitivamente ayudar a esas personas que yo veo que tengan tanto corazón y no se echan, te digo, no sean por vencidas y ella es una, ¿no? Tienes a Lindsay Snow también, por ahí, que también la conocemos acá en Puerto Rico. Quiero ser todo para Nino, Lindsay no viene por este campeonato. Pero pues piensa ya aquí diciendo que me va a repartir trancazos como y que me sacara una tarjeta de Costco, pero le digo que a mí no me gusta Costco.
Pues ni modo, ya. Yo no compro en Costco. Yo apoyo small businesses. ¿De qué? Ay, adiós con tus cositas. Entonces no, va a estar buena, ¿eh? Ya se van a armar los, como decimos los mexicanos, los trancazos en esta lucha. No, no va a ser una de tus típicas luchas. Ella es luchadora ras de lona, también muy, tiene muchas cosas de lucha libre. Entonces, pues va a estar muy interesante el combate, como lo dicen allá. Ya para ir culminando y ir cerrando, Tony Khan, tuvimos la oportunidad de hablar con Tony Khan este pasado domingo en el Media Scrum de AEW y le pregunté sobre la exposición que está teniendo el talento latino dentro de AEW, lo cual es algo que a él le encanta. Él es fanático de la lucha libre como tal, ¿verdad? Y mucha gente también estaba preguntándole sobre ti y sobre si en algún momento podría haber la oportunidad de contratar a Thunder Rosa para AEW, a pesar de que eres parte de NWA. ¿Le gustaría a Thunder Rosa en algún momento ser parte de AEW o que esta combinación entre AEW y NWA se mantenga sólida? Ah, bueno, a mí me conviene, ¿verdad? A mí me conviene bastante. A él yo creo que también le conviene bastante. Como te digo, no habían tenido, no, ahora sí, no es por presumir ni por estarle echando crema a mis tacos, muchachos, Claro. pero no han tenido el rating que tuvieron esta semana en Dynamite con mujer, lucha de mujeres, porque por lo general la gente le cambia a la televisión cuando esto está pasando. Pero esta semana se quedaron pegados a la televisión viendo, a ver qué va a estar cerca, a ver esta tan de rosa, habla mucha caca, a ver si es cierto lo que habla, a ver si así como mastica. Fue casi un millón, casi un millón. Así es, y pues Serena Deeb, mis respetos, la adoro, la quiero, no puedo esperar en subirme al ring con ella otra vez para crear magia. Fue una lucha fácil, sencilla, pero llegó a todas las casas de la gente y la gente estaba así de que, oh my God, it was best thing ever after sliced bread, ¿no? Pero fue porque las dos tenemos tanta pasión por este negocio y nos encanta dar luchas que tienen sentido, que tienen una historia, ¿verdad? Y no, no, no saben, no, yo no me aventé mis high spots de lucha underground que me aventaba yo en lucha underground porque no es necesario, porque cuando tienes una Claro. historia y tienes esa pasión y tienes ese carisma y sabes qué estás haciendo, la gente lo ve y no necesitas hacer muchas cosas. La dejas sencilla y ahí te avientas y ya vieron quién era y querían más. Y cuando tuve el combate con Shida, la gente estaba, oh Dios mío, ¿qué es esto? Así que le doy muchas gracias a mis contrincantes por ayudarme a crear magia en el ring. Muy bien, y que sean muchos encuentros más de parte de ti en esta relación de negocios que tienen. Yo me alegro de todos los éxitos que estás teniendo. Gracias por este ratito, de verdad, Rosa. Te deseo lo mejor. Y para culminar, un mensaje a toda la fanaticada que te está viendo en este momento a través de Contralona. Bueno, muchachos, bueno, les quiero dar gracias a todos aquellos que fueron a todas mis redes sociales mandándome mensajes, diciéndome que están muy emocionados, que están muy contentos, que se sienten orgullosos. Los voy a continuar haciendo o sintiendo orgullosos de ser latinos. Yo voy a seguir representando a mi gente latina, a mi gente mexicana, a mi gente mexicoamericana que adora la lucha libre y los voy a seguir representando con respeto y con honor, porque eso es lo que hacemos aquí cuando somos inmigrantes y tenemos un sueño y vamos por ello. Y voy a seguir yendo por todo hasta que lleguemos arriba, señores, porque es la única parte donde voy a seguir yendo, es ahí arriba donde ya pensaba yo que ni podía llegar. Con la lucha libre, con las mixed martial arts, lo que sea, ahí vamos a seguirle dando porque es lo único que se puede. Te digo, tiempo, me queda muy poco, por eso estoy a todo lo que da. Dale, adelante, seguimos siendo las campeonas aquí. Mucho éxito, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Mi gente, Thunder Rosa, campeona de NWA Wrestling, la vieron aquí. ¿Dónde más? En Contralona, conectando la lucha libre contigo.